Tiempo de saludar al dirigente de ATE, Rodrigo Vicente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Buen día, Raúl, y buen día a todos los oyentes de Mapuchito. Bueno, te hemos convocado porque sabemos que ustedes están planteando medidas de fuerza para el día de hoy. Estas medidas tienen que ver con el último ofrecimiento que ha hecho el gobierno de Arabela Carreras. Bueno, en realidad corresponde a un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y también de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, que ya había planteado en el Congreso Nacional. Y en ese sentido, nosotros habíamos pospuesto nuestro paro del 30 de mayo para hacerlo coincidir justo hoy. Seguramente sí, en ese sentido, sí, nosotros los mismos reclamos que veníamos trabajando en el gobierno provincial son los que vamos a estar levantando hoy en las banderas en cada uno de los lugares donde vamos a estar realizando las medidas de protesta. Pero bueno, un paro hasta acá que tiene una adhesión del 95%. Vale destacar que en el sector de educación son muy pocas las escuelas que van a poder brindar su servicio y en los nosocomios de salud, hasta el momento, solo urgencias y emergencias y atención a través de las guardias es lo que está sucediendo al momento. Con respecto a este último ofrecimiento, ¿ya lo rechazan de plano? Bueno, todavía tenemos que llevarlo a nuestra instancia orgánica, que es el plenario de secretarias y secretarios generales de las 11 seccionales provinciales, pero ya podemos ir marcando la insuficiencia de este nuevo porcentaje que ha propuesto el gobierno, porque no alcanza a tener ese espíritu en el cual nos hemos sentado a principio de año de poder ir sobre la inflación o anticipándonos a este proceso económico que la Argentina está sufriendo ya por segundo año consecutivo. Ustedes van a estar hoy en Viedma manifestándose allí en 25 de mayo y Garrone. Sí, en la función pública va a haber una manifestación, seguramente se va a cortar las calles también, así que aprovechamos a pedirle paciencia a las vecinas y los vecinos, y después estamos también haciendo un corte total en lo que es el puente de Paso Córdoba sobre la Ruta 6 aquí en la ciudad de Fisquemenuco, General Roca, donde acá vamos a congregar todo lo que es los afiliados y los dirigentes del Alto Valle. También en Bariloche se va a realizar una marcha donde se va a estar congregando las afiliadas y afiliados y también trabajadores estatales en lo que es la calle San Martín a la altura del Monolito. Rodrigo, aprovechando este contacto, no sé qué han podido ustedes evaluar, por lo menos aquí en Viedma hay mucha preocupación con respecto a los casos de bronquiolitis, digo, fundamentalmente el niño, digo, si esto también de alguna manera ustedes lo han analizado, cómo impactan los trabajadores de la salud y si esto de alguna manera está resintiendo el sistema público de atención a los vecinos de la ciudad. Bueno, en realidad lo que sí estamos observando, que nos transmiten nuestros dirigentes que están en cada uno de los hospitales, es una necesidad absoluta de más médicos, de más trabajadores médicos de distintas especialidades, que se está cada vez hay menos, y después falta de personal para mantener en actividad constante de limpieza, incluso lo que son las internaciones, lo que es la UTI. En ese sentido, sí tenemos ese reclamo, porque está teniendo al menos lo que es el valle en un rápido panorama, están todas las internaciones cubiertas, hay muchos casos no solo de bronquiolitis, sino también de neumonía, de bronquitis, hay muchos internados ya hasta al nivel de intubación, no es la pandemia, pero esto también repercute en los trabajadores de salud, así que bueno, estamos preocupados por esta situación justamente. ¿Ustedes creen que esta situación se podría llegar a agravar con la llegada del invierno? Bueno, siempre estamos sabiendo que el invierno lo que llegan son más casos de gripes, de bronquitis, de neumonías. La verdad que hay que prestar atención, tomar las cartas sobre el asunto y rápidamente de dotar de más personal los nosocomios de salud y también esto que decíamos que es muy preocupante y que también hemos estado observando a través de medios de la vecina ciudad de Neuquén, que está sucediendo también en Neuquén
en todo lo que es la salud pública y la salud privada. O sea, hay una falta de médicos o una inmigración de médicos, no sabemos por qué, y eso es lo que está afectando también a la atención primaria. Finalmente, te robo 2 minutos más. Aquí hay algunas presunciones de que esta cuestión de esta larga transición hasta que asuma Alberto Bertinec impacta en la gobernabilidad. ¿De alguna forma ustedes la sienten? ¿Se nota? ¿Hay alguna veracidad de que esta transición complica la actual gestión? No sé si complica la actual gestión, lo que sí está complicando a los estatales rionegrinos. Hay una situación que estamos experimentando donde faltan decisiones, faltan cumplir compromisos, como que alguien les dijo no hay más nada y tienen que esperar y se cerraron todas las puertas. La verdad que hay una situación que para los estatales es muy difícil. Por eso creemos que esta oferta salarial, más que ser una oferta, es un mini ajuste que está queriendo intentar realizar el gobierno provincial, y en ese sentido ya hemos marcado la insuficiencia y seguramente va a ser muy difícil aceptarlo, así que nos van a encontrar en la calle o protestando si es que no abren nuevamente la mesa de negociación y seguimos discutiendo lo mejor para los trabajadores estatales, que en definitiva, más allá de un gobierno, son los que sostienen todos los días el Estado o el gobierno justamente que fue electo por la ciudadanía. ¿Sería más o menos así que se haga cargo el que viene? No sé si se hace cargo el que viene o el que viene es el que quiere brindar todas las respuestas. Habría que verlo, ¿no? Nadie puede hacer futurismo, pero la verdad que es una situación que da a pensar bastante. Bastante conjetura lo que está pasando en este momento. Rodrigo, gracias por atendernos. Gracias a vos, Raúl, y bueno, gracias a todo el equipo del Mapuchito. Hasta pronto, que estés muy bien. Hablábamos con Rodrigo Vicente.